get down. ¿Qué pasa, poderosos chicos? Estamos de vuelta con Ion. Hoy vamos a hacer la quest de Ansar, no me acuerdo para el nombre, de level 57, Evolving Mysteries, de los Asmodian. Como no, estamos con Angroth y vamos a empezar. Hay que hablar con Warke, que está en Arden Vijay. Y como no, pues si viene desde Dragon Quest, Dragon Rest, Temple, podemos venir a patitas por aquí, o con un teleport que nos deja aquí directamente. Coja teleport y así evitáis pues el problema con la facción enemiga, que siempre estáis para dar por culo. Vamos a hablar con Warke. De camino, como siempre digo, coger la quest azules e ir a Xionala de paso. Toma, un coche ahí a todo, la música a todo, tío, muy bien. Vamos a darle. Vamos a darle y vale, que habla con el Rayan Scholar. Vamos a darle. Así que hablemos con Kanobi, que está aquí abajo, ¿lo veis? Uy, perdón, que está aquí, dice esto. Aquí está Kanobi, pues bueno, vámonos para allá y vamos a hablar con él. Cuando estemos allí, seguimos con el vídeo. Bueno, ya estamos llegando, ya había aquí Helios, aunque le hemos dado canela buena. Tengo que estar atento por si se levantan o vuelven por aquí. Bueno, vamos a ir con la quest. Yo también aquí tengo miedo porque me va a atacar y la tontería que esté aquí está... No por culo, así que la quitamos en medio y de guay. Aparte, esta a veces suelen soltar cosas muy interesantes. Bien, aquí entra el campamento. Y vamos con la quest de campaña que está aquí. Aquí está Kanobi. Vamos a hablar con Kanobi. Vamos a darle. Y dice que consigamos un Highland Hass y se lo demos a Kanobi. Bueno, 5. ¿Dónde se consigue? De la criatura llamada Korakin Dreadclaw o de los John Korakin Dreadclaw. Es una especie de dragoncito que hay. Vamos a dar a close porque aquí ya no lo marca, veis, en el mapa. Así que vamos para allá cuando estemos al lado del bichito o lo muestro. Bueno, mira, aquí veis, es una especie de como de velociraptor acuático mezclado con no sé qué, no sé cuánto. Mucho, la verdad que los mobs están muy chulos, bueno, hay que matarlo a ellos. Oye, no es fácil, no tiene más rollo. Vale. A ver qué nos dan, que veamos cómo es el objeto. Y canita buena. Aquí vemos que es un Highland Hass, es como carne. Hay que conseguir 5. Cuando tengamos las 5, seguimos con el vídeo. Bueno, pues ya hemos conseguido los 5 y vamos de vuelta a entregarle. Uy, mira, aquí ya hay ámbito. Lo mismo me da un problema. Voy a intentar evitarlo porque estamos con la quest. Oh, perdón, amito, Helio. Y sí, y puede que nos causen problemas. Así que bueno, cuando estamos al lado, seguimos. Por si me matan. Bueno, vamos a entregar la quest. Que dicho y hecho, antes me han matado una parte de Asai y Helio. Me han hecho picón. Pero bueno, son cosas que pasan en Ion. Bueno, vamos a darle a esto y Shure. Dice que hablamos otra vez con Kanobi. Vamos a dar otra vez a hablar. Así que hablamos con Muratun, que ya vemos dónde está, que está aquí enfrente. Así que vamos a acercarnos y vamos a seguir la quest. Bueno, aquí está Muratun, que es un tío que está, bueno, es un tipo que está muy morado. Vamos a darle. Uy, hombre, que hace sacando la esto, me da vergüenza. Si dice poquito tengo yo que defenderlo o algo, parece. Toma, hombre. Vergüenza. Me da vergüenza atacarme por la espalda. Son mariquitas. Nada, no se ve que haya atacado aquí. No sé por qué. Porque la cual de campaña no es esto. Bueno, nos dice que cojamos del token de los Teji. Y está
Aquí, casi nada. Así que hay que ir allí, acerca de Ardenvillay. Vámonos para allá y seguimos con la quest. Bueno, pues aquí estamos. Yo me he venido a lo bestia, me he ido a por un bicho, me he matado para venir aquí al lado. Tampoco es que sea muy complicado eso. Está aquí el tipo, vamos a hablar con él. Vamos a hablar con él, hablar con él, hablar con él, hablar con él. Ahí no cuenta su vida el gachón, si no tenía otra cosa que hacer. Y sí que reportemos a Warke y hemos acabado la quest. Ya habéis visto qué fácil ha sido. Quitando el peligro de los helios, la quest ha sido muy fácil. Así que vamos a hablar con Warke. Vamos a recibir nuestro premio, que voy a coger este. Y la tan preciada la experiencia, creo que no importa, la verdad. Y bueno, pues yo lo he puesto todo por hoy. Ha sido muy fácil la quest de campaña de los mitos. Y la próxima veremos la quest de 58 llamada Ancient Evil Plants. Así que atentos, like y favoritos, suscribiros si no estáis. Y recomendar el canal, sígueme en Twitter y en Facebook. Hasta la próxima, adiós. Come and get it.